bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y descendencia para siempre. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora una parábola. Jesús, con la que escribe, nos describe el reino de Dios. La historia que escucharemos sobre una viña lleva siempre un mensaje importante, porque puede ayudarnos a conocer quién es Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer
salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Que tú y yo conocemos y que sabíamos y que hemos tenido la suerte de compartir juntos con tu bajada a las Palmas de Gran Canaria. Sí, recuerda que juntos intentábamos mirar y ver todo lo que aconteció entre nosotros. Pero ¿sabes una cosa, madre? Había algún testigo también que tuvo la suerte y la dicha de participar de esa experiencia. Sí, ese testigo es don Manuel. Él también fue testigo tuyo y conoció muchas realidades, muchas situaciones de las que muchos hermanos nuestros de esta tierra canaria compartieron con él durante esos días que tú estuviste en la catedral. Cuántos secretos se lleva también en su corazón y que compartió contigo en tantos momentos como lo ha compartido durante tantos años, que has querido estar junto a ti compartiendo la alegría y la esperanza, la acogida y el amor que tú has puesto en su corazón y que él intenta compartir con aquellos que se acercaban hasta este santuario. Gracias, madre, porque tú has sabido poner siempre en el corazón de los hijos y en el corazón de don Manuel tanta generosidad, tanta entrega, tanto amor, tanta disponibilidad y tanto servicio. Queremos pedirte hoy, madre, que en la nueva tarea y en la nueva misión que se le encomienda, siempre tú sigas cogiéndolo bajo su manto y protegiéndolo para que continúe en esa rica tarea y labor de anunciar a tu Hijo Jesucristo. Sí, ese Hijo que tantas veces tú has portado en sus manos y has puesto en sus manos para que Él lo dé a conocer. Hermanos y amigos, una tarde más nos reunimos juntos en torno a la mesa de la Palabra y en torno a la mesa de la Eucaristía, como lo hemos hecho durante estos 15 días, 16 días con el León. ¿Cuántas plegarias hemos elevado a la Madre? ¿Cuántas Ave Marías? ¿Cuántas Santa María? ¿Cuántas jaculatorias hemos puesto en su corazón? ¿Cuántas situaciones y cuántas experiencias? Hemos querido acercarnos de nuevo en esta tarde a ella, no para decirle que se vuelva a su camarín, sino para decirle que se quede en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Qué suerte hemos tenido, madre!
de poder juntos durante estos días saborear esa cercanía tuya en medio de nosotros. Cuánta alegría llevamos en nuestro corazón al poder descubrir a través de los distintos momentos que hemos tenido la suerte y el privilegio de encontrarnos contigo para entender un poquito más lo que tú quieres poner en nuestras manos, que no es nada más ni nada menos que a tu propio Hijo Jesús. Sí, a lo largo de estos 9 días, alguien nos ha ayudado a acercarnos un poquito más a ti y a entenderte un poquito mejor, y a comprender incluso la opción que tú un día sientes en tu vida, al decirle, sí, cuenta conmigo, hágase en mí según tu palabra. Y dabas un sí, no un sí cualquiera, dabas un sí a un amor confiado. Te fiaste de Él. Y porque te fiaste de Él, Él se engendró en tus entrañas. Te fiaste de Él y porque te fiaste de Él, encontraste confianza en Él. Te fiaste de Él y porque te fiaste de Él, Él depositó en ti toda su confianza. Es bueno esto también, Madre, para que nosotros hoy, al decirte que te vuelves a tu camarín, podamos también tener un amor confiado. Sí, que nos fiemos no de ti, que ya nos fiamos, sino que nos fiemos de tu Hijo, porque sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y sabemos que si nos fiamos de Él, encontraremos la esperanza, encontraremos la alegría y encontraremos el consuelo como lo encontraste tú. Porque tu sí, María, fue un sí a boca llena. No pusiste reservas. Le dijiste sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué moja, qué preciosa imagen nos das para cada uno de nosotros! Sí, ese sí nuestro, que es un sí titubeante. Ahora sí, después no. Ahora sí y más tarde no. Ahora sí, con la boca chica, sin comprometernos a llevar a término la obra que tú has puesto en nuestras manos. Tú dijiste un sí a boca llena, pero un sí que salía de lo más hondo del corazón. ¿Por qué? Porque al fiarte de Él, le dijiste sí con todas las consecuencias. ¡Qué cobardes somos nosotros, Madre del Pino! Que a la primera de cambio devolvemos la espalda, que a la primera de cambio te vendemos, que a la primera de cambio te negamos, que a la primera de cambio te rechazamos, que a la primera de cambio no te aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tú nos preguntarás cuándo y cómo y de qué manera. ¿Cuántas veces lo estamos dejando de hacer con uno de nuestros hermanos más pequeños que nosotros? A ti te lo estamos dejando de hacer. Y eso nos lo ha dicho tu Hijo Jesús. Y tenemos que tomar conciencia que hoy tu marcha de nuevo al camarín nos tiene que ayudar a que nuestro sí sea un sí a boca llena, pero un sí especialmente con esa mirada de ternura y de amor como tú lo has sabido tener durante estos días que has estado más cerca de nosotros. Es un sí el tuyo, que lo has acogido y has hecho que tu sí sea nuestro sí, porque tú has querido recoger todas nuestras peticiones, todas nuestras plegarias, todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todas nuestras desesperanzas, las has querido llevar a tu corazón. No entiendes mucho, no comprendes mucho de lo que nos pasa muchas veces a nosotros, porque nos lo hemos creado entre nosotros mismos. No entiendes de nuestras envidias, de nuestros rencores, no entiendes de nuestras mentiras, no entiendes de nuestros engaños, no entiendes de nuestras falsedades, pero tú eres Madre buena, que eres capaz de guardarlas en tu corazón, de meditarla y de ponerla en manos de un Padre que nos quiere y que nos ama y que quiere enternecer de nuevo nuestro corazón. Por eso, tu sí es nuestro sí. Un sí que es servicio sin esperar nada a cambio. Un sí que inmediatamente te lleva a ponerte en actitud de servir. Sí, tú, la servidora, la que tiene que ser servida, te conviertes en la sirvienta. Tú, la que tienes que ser halagada, cuidada y mimada porque llevas en tus entrañas al Salvador del mundo, te conviertes justamente en la salvación. Te conviertes en sirvienta. Ya decía yo, ¿de dónde aprendió tu Hijo a ser un servidor? Y a decirnos a nosotros que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos.
Y ahora entiendo, Madre del Pino, el por qué se ata la toalla a la cintura en la tarde del Jueves Santo, como lo recordamos, y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Es que tu sí fue un sí de servicio y de total entrega a los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Madre del Pino? ¿Cuánto nos cuesta a veces abajarnos de nuestras comunidades? ¿Cuánto nos cuesta rebajarnos de nuestras autoridades? ¿Cuánto nos cuesta rebajarnos de nuestras pompas para ponernos al servicio de aquellos que más te necesitan? A lo mejor es bueno que hoy lo aprendamos de ti. Tu sí fue un sí a Jesús, un sí no solo a Jesús, sino un sí con Jesús. Y tú hiciste camino con Él. Mira por dónde, no un camino nada fácil. Camino complejo, difícil y complicado. Desde el primer momento en que dijiste sí a que Jesús formara parte de tu vida y se engendrara en sus entrañas, encontraste el rechazo de tu prometido José. Duro, es difícil. Pero tu sí fue un sí con Jesús. A Jesús y con Jesús. Y porque fue un sí con Jesús, fue un sí capaz de cargar con la cruz de cada día, con la dificultad y con el problema, pero no con amargura. No con desesperanza, no con angustia, no con tristeza, sino con ilusión, con esperanza, porque sabía que tu sí con Jesús era un sí que cambia, era un sí que transforma, era un sí que devolvía la esperanza a un mundo roto, a un mundo dividido, a un mundo sin esperanza, a un mundo de tristeza. Un sí que a lo mejor es bueno, que hoy nosotros también, Madre del Pino, lo hagamos con tu Hijo Jesús. Y seamos capaces de hacer nuestra la realidad que vive nuestro mundo y que vive nuestra sociedad. Y a partir de ahí, junto con tu Hijo Jesús, cambiar y transformar el mundo. Nos acaba de decir el texto del Evangelio, ¿por qué estás estudioso? ¿Por qué no puedo tener un gesto con mi hermano? ¿Es que me vas tú a cuestionar a mí cuánto tengo que darle a tu hermano aunque haya trabajado menos horas que tú? Tu sí fue un sí de dolor. No fue un sí de dolor, fue un sí de amor, y de amor hecho esperanza, un sí de amor hecho alegría, un sí de amor que dentro del dolor se convierte en optimismo, un sí de amor que dentro del dolor se convierte en seguridad, en certeza y en confianza. Fíjate, por dónde, que ese sí tuyo, que fue capaz de soportar el dolor incluso en la muerte de tu hijo en la cruz, y se hizo realidad lo que el viejo Simeón te dijo, y a ti una espada te traspasará la alma, porque esta es bandera discutida y será problemas para muchos. Y tú, sin embargo, la que tenías que ser animada, la que tenías que ser alentada, la que tenías que ser consolada, te conviertes en la que animas, en la caliente y en la que consuela. Qué curioso que en esa situación de dolor, encima tu hijo carga sobre tus espaldas la responsabilidad de ser la madre nuestra. Y tú aceptaste y te llevaste a tu hijo, a Juan, y en Juan nos llevaste a todos contigo. Y durante estos años, Madre del Pino, cuánto nos has acogido bajo tu manto, y cuánto calor y regocijo has puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Te hemos respondido igual? Cuando a veces nos hemos amargado ante el pequeño dolor, ante el pequeño sufrimiento, a lo mejor es bueno que hoy aprendamos ese amor de ti. Y un sí que además te lleva a esa intimidad profunda con el Dios que te ama y que te ha elegido para ser la madre del Señor. Y por eso, de ti hemos aprendido y tenemos que aprender a tener esa relación profunda de amor para con ese Dios que nos quiere y que nos ama y que nos ha mostrado su amor en su Hijo Jesús. Y a lo mejor es bueno que en este día, que tú partes de nuevo al camarín, hagamos el compromiso de que nuestra vida esté permanentemente en comunicación con tu, con Padre Dios en la oración. En la oración personal y en la oración comunitaria. En la relación personal contigo y en relación con los hermanos cuando nos reunimos para celebrar la misma fe en el sacramento de la Eucaristía. Y para encontrarnos y saciar de sed nuestro corazón roto por el pecado en el sacramento de la confesión. Sí, es bueno que recuperemos ese sí en la intimidad contigo, María, pero ese sí que nos lleva a la intimidad con su Hijo y ese sí que nos lleva a la intimidad con Dios. Y ese sí que tú supiste dar a tu Hijo es un don gratuito de un sí que no espera nada a cambio, sino que lo entrega todo por ti.
Por eso quisiera en este día concluir ese sí con tres palabras que tú expresaste cuando el ángel se hizo presente en tu vida y te dijo: has encontrado gracia ante Dios. ¿Saben ustedes? Han encontrado gracia ante Dios. Hemos encontrado gracia ante Dios y por eso estamos aquí. Por eso quisiera concluir con tres palabras. María es la mujer del sí que escucha. Pero ¿saben ustedes cómo escuchó María? Bajó bajó el volumen de los ruidos exteriores y dejó que Dios entrara en su vida. Y porque entró en su vida, la configuró, la transformó y se convirtió en la gran esperanza. Sí, y por eso la llamamos consuelo de los afligidos, refugio a los pecadores, etcétera, etcétera, porque no voy a repetir aquí la letanía. La primera palabra, por tanto, que María pone en nuestros labios a partir de este momento que ella vuelve a su casa es: seamos capaces de escuchar. Es distinto oír que escuchar. Oímos mucho, escuchamos poco. María supo escuchar. La segunda palabra que quisiera que nos lleváramos a casa en esta tarde, en ese sí, es decisión. Escucha y decide cambiar el mundo con su Hijo Jesús. Decisión también nosotros a comprometernos por hacer de este mundo un mundo distinto. Comprometernos en todas las realidades de nuestra vida parroquial, comprometernos en la sociedad, comprometernos en la política, en la economía y en toda la realidad en la que estamos inmersos. Hemos de comprometernos. Necesitamos personas que sean capaces de cambiar este mundo nuestro, y está en nuestras manos, como estuvo en las manos de María, que cambió el mundo. Y la tercera palabra sería acción. No podemos ser creyentes de puertas abiertas. Tenemos que ser creyentes, como nos dice el Papa Francisco, de ir a las periferias. Y yo, María, tú en eso nos diste ejemplo. Te fuiste a las periferias a llevar la alegría de tu Hijo Jesús a tu pariente Isabel. Que de ti aprendamos en este día a salir de nuestras comunidades e ir a llevar a tu Hijo como tú has venido a traérnoslo a cada corazón de los que hemos acudido a ti en estos días. Si se te ha confiado la cura pastoral, renueva las promesas que hiciste en tu ordenación. Querido Antonio, ¿estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para el avance de Dios y manifestación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con decisión y sabiduría? Lo realizaré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a nuestro obispo y a sus sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra del bueno, él mismo la lleve al término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don Antonio es el nuevo párroco de Tenor. Ha hecho su compromiso y ahora le voy a ayudar. Perdón. Él me dio un aplauso, no mucho. Él ahora tendrá que ganarse muchos aplausos en el futuro, pero hoy solo uno, nada más para mí, ¿no? Y uno es así. Vale. Nosotros ahora todos juntos, los que formamos esta comunidad parroquial, y hoy mucha gente de otras comunidades parroquiales aquí, queremos unirnos en la fe, queremos profesar esa fe que nos une, nos identifica y nos hace verdaderos testigos de ese amor que Dios ha puesto. Por eso, juntos decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con la confianza y la certeza de saber que el Padre siempre nos escucha, en sus manos ponemos ahora todas nuestras necesidades en estas plegarias que elevamos. Oremos por la Iglesia, que ha recibido de Dios la misión de anunciar el Evangelio, para que viviendo en amor y unidad, haga por los hombres le conozcan a Él, a Jesucristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que han recibido de Dios el poder para organizar y servir la sociedad humana, para que puedan luchar eficazmente contra todo tipo de injusticia, opresión o engaño. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por todos los que sufren, por los enfermos, por los marginados, por los que no tienen trabajo o vivienda digna, por los ancianos recluidos en soledad, por los que fracasan en la consecución de sus objetivos, para que les alcance el amor y la solidaridad de los demás, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los niños y jóvenes que en estos días empiezan sus tareas escolares, y por sus profesores, para que todos vayan caminando hacia una educación integral de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por los que han necesitado las vocaciones cristianas, a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal, y oremos también por nuestro seminario diocesano. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que tengamos siempre presente que la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de una fe auténtica, cimentada en la puesta en práctica del Evangelio de su Hijo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos en esta tarde y en esta celebración por don Antonio, que inaugura hoy como párroco el ministerio pastoral en esta parroquia, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta, proporcionando así la alegría y el consuelo a todo lo que él acude. Recordemos también a todos los sacerdotes que a lo largo de estos años han llevado la tarea de animar y de acoger en esta parroquia a todas las personas que se acercan y anunciar la palabra. Pidamos especialmente por don Manuel, para que el Señor le dé el premio merecido por su servicio y su generosidad y entrega fiel. Roguemos al Señor. Padre Santo, que has querido servirte del ministerio de los presbíteros para ser del pueblo partícipe de la salvación, acoge nuestra súplica, las que te hemos hecho de viva voz y cuantos cada uno de nosotros portamos en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted.
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor a la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de un amor divino, tomó como hijos a los hombres nacidos de la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
que Él transforme en ofrenda permanente este sacrificio, para que nos hemos de entregar junto con los elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Cielo, los apóstoles y los padres, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre esta ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, a orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los ruegos, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la alegría de sabernos hijos, en el amor hecho vida en el corazón de cada uno de nosotros como en el de María, nos disponemos a hablarle ahora al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Unamos nuestras manos, unamos nuestro corazón y unamos nuestra voz, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: a paso dejo, mi paso doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús, el Señor, esté siempre con ustedes. Llenos de esa paz, mensajeros de ella, nos damos un fraternal saludo de paz. De piedad, de piedad.
y el sacramento de la reconciliación. Don Antonio hace de privilegiado hasta el final. Venir para aquí, a ambos lados de la basílica, hay varios personajes para realizar el sacramento del perdón. Pero tiene una misión y una tarea muy importante. Hoy tendría yo que entregarle aquí un manojo de llaves que cierre todas las puertas que se han abierto hoy ante la subida de la Madre. Hay muchas puertas más, pero creo que con entregarle una sola, que es la que abre y cierra todas las puertas, estamos hablando de la llave del Sagrario. Sí, esa es la llave que abre y cierra todas las puertas, porque es Él, el Señor. Cuando éramos pequeños y pasábamos delante del Sagrario, nos decían nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres, ahí está el Señor. Hay que hacer poner rodilla en tierra, porque es un lugar sagrado. Y el Señor está allí, escondidito en esa casa pequeña. Y aprendimos a ponerlo de rodillas. Después aprendimos a hablarle un poquito y a decirle, Señor mío y Dios mío. Y después empezamos a aprender a rezar las oraciones normales que conocemos. Ya cuando fuimos un poco más grandes y entendíamos algo, empezamos nosotros a contarle nuestras cosas, nuestra vida, porque sabíamos que Él estaba allí. Sobre todo cuando íbamos examinando, pasábamos por aquí y le decíamos, que apruebe el examen, porque no hubiésemos estudiado. La misión que tiene entregarle la llave del Sagrario a don Antonio como párroco de esta parroquia es justamente hacer toda esa misión y toda esa tarea. Querido don Antonio, reciba la llave del Sagrario, consérvela con todo cuidado en pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y los moribundos, a los ancianos y a cuantos no puedan tomar parte en la Eucaristía. Procure también que sus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuiden de que siempre la luz que los señala permanezca ardiente para señalar la presencia del Señor en medio de nosotros. Recibamos los frutos de la redención por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y ahora don Antonio, si usted tiene experiencia, llévese a don Antonio, que empieza de nuevo, y le enseñe para que entre los dos devuelvan a la Madre a su Señor.
Gracias.
y el deseo de llevarnos en nuestro corazón a la Madre, que ella nos bendiga y nos acompañe y nos proteja siempre. Feliz fin de fiestas, podemos marchar en paz.